En este dibujo utilizaremos la libreta de forma vertical, es decir, alineada de esta manera. Utilizaremos un lápiz número 2 OHB, sacapuntas, goma blanca y para colorear lápices de color, tiza pastel, cualquiera de las dos o el que tú tengas disponible. Dibujaremos una garita en celebración de la Semana Puertorriqueña, recordando la obra de Don Ricardo Alegría. Comencemos. Primero, marcamos la forma general de la garita. Recuerda que debes haber puesto tu papel de manera vertical. Tiramos unas líneas de tanteo y esta va a ser la forma principal de nuestra garita. Ya tienes la forma principal del cilindro que forma la base central de la garita. A esa le vamos a añadir una parte donde descansa la parte superior, que tiene una forma muy particular. Trabajamos con los volúmenes que van a dar paso a la forma semicircular que descansa en la parte superior de la garita. Puedes ver cómo comienza a formarse ese puesto de vigilancia que tenía el soldado español en los fuertes de nuestra ciudad capital. Continuamos con nuestro dibujo de la garita del viejo San Juan. Vamos ahora a la parte superior de la garita, donde tiene un pináculo muy interesante. Tiene una base. Sobre esa base hay un borde y sobre ese borde parece un peón de ajedrez. Y luego tiene nuevamente el mismo juego de volúmenes, tiene dos. Y tiene una esfera en la parte de arriba. Sobre esa esfera a veces se paran pelícanos. También tiene una ventanita, porque por esa ventanita era que el soldado que estaba destacado en ese fuerte vigilaba la bahía. No siempre fue así. En la publicación que compartí de una presentación que preparé para ustedes, ustedes van a ver que se empiezan a construir las murallas, el sistema que conocemos hoy, en 1634. Primero, lo único que había era la fortaleza, pero por su ubicación resultaba problemática, porque ya entonces los barcos estaban dentro de la bahía. Si venía un país extranjero a invadir a Puerto Rico, lo iban a ver cuando ya estaba dentro. Entonces deciden empezar a fortificar toda la isleta. Aquí vemos cómo tengo en la base tres rectángulos, tengo la ventana y tengo también el pináculo que corona la garita, que es el puesto de vigilancia de el soldado. También puedo añadirle algunas rayitas aquí que hacen que se vea parte de los bloques con lo que se construyó, ¿verdad? Se construyó en mampostería y nos da una idea de la textura. Tenemos ya, compañero, la parte principal de la garita, pero todavía nos falta bastante. Continuamos con nuestro dibujo de la garita del viejo San Juan, del sistema de murallas defensivo de nuestra ciudad capital. Ahora vamos a la base de la garita. La parte de abajo es lo mismo que la parte de arriba, pero invertido. Es lo que le da soporte a la garita y la adosa, es decir, la pega a la muralla. Tiramos dos líneas diagonales, una curva. Luego le hacemos el borde y luego hacemos lo mismo que está arriba, pero invertido. Una semiesfera
que está, van a ver ahora, adosada a la pared, es decir, pegada a la pared. Esto está pegado a la muralla que vamos a construir ahora. Para construir la muralla, tiramos una línea diagonal para darle dramatismo. Y entonces vamos a tirar otra línea diagonal. Esas dos líneas diagonales nos llevan hacia el interior de la garita, que es donde está, ¿verdad?, la ventana de vigilancia. Entonces, para hacerlo más interesante, tiramos otra línea y vamos a formar aquí un bloque, como si fuera un bloque. ¿Por qué? Porque por aquí estaba la tronera, y la tronera no es otra cosa que por donde salía el cañón. Así que tenemos la garita adosada a la pared y tenemos aquí un bloque de argamasa, y aquí tenemos la tronera. Por aquí salían los cañones. Si usted sigue caminando por aquí, va a encontrar un cañón que va a disparar para acá. Correcto. Entonces tenemos ya nuestra garita, la muralla, y tenemos también el hueco por donde sale el cañón o la tronera. Para que esto tome una mayor realidad, un mayor realismo, vamos a hacerle las manchas a esa muralla. Esa muralla, con el paso de los siglos, imagínense, desde el siglo XVI, siglo XVII, 1634, pues empieza a acumular unas manchas. En una ocasión hubo alguna persona en Fortaleza que se le ocurrió que podía limpiar las manchas con máquina de presión. Por favor, no lo haga. Aquí tiene dos manchas y aquí tiene una tercera mancha. Eso se llama la pátina. Eso es lo que le da interés, ¿verdad?, la belleza del tiempo que ha pasado, a nuestra ciudad capital, que es de las más espectaculares, si no la más espectacular en América. Ya tenemos nuestra garita, tenemos la muralla, tenemos las manchas de la muralla y tenemos también la tronera. Ahora vamos a añadirle parte del paisaje que falta hacia el otro lado de la bahía, donde está el pueblo más bonito de Puerto Rico. Ya tenemos nuestra muralla y tenemos nuestra garita. La muralla tiene su pátina del tiempo. Ya la garita está vigilando la bahía, pero al otro lado de la bahía se encuentra el pueblo más bonito de Puerto Rico. Por supuesto, estoy hablando de Cataño, donde vivimos y trabajamos. Aquí tenemos cómo hacemos el otro lado de la bahía. Bien chévere. Tiramos una línea horizontal de un lado a otro del papel, lo más derechita posible. Mister, ¿puedo utilizar regla? Sí, puedes utilizar regla, pero primero tírala sin regla y luego utiliza la regla, porque si no te va a quedar virada. Luego que tienes la línea del horizonte, se ve el otro lado de la bahía. Vamos aquí a hacer a Cataño. Aquí tenemos un de manera irregular. Vamos a hacer la vegetación que se ve de Cataño al otro lado de la bahía. Tenemos la vegetación de Cataño encima de la línea del horizonte. Y luego vamos a hacer las montañas de Bayamón que se ven a lo lejos. Y ya tenemos dibujado parte del paisaje que se ve desde San Juan, al otro lado de la ciudad capital, que fue en gran medida, la conocemos así de bonita como está, por el trabajo que hizo don Ricardo Alegría, a quien se le dedica la Semana de la Puertorriqueñidad. Él fue el promotor de que se cuidaran las estructuras coloniales antiguas en San Juan. Entonces tenemos nuestra garita, la muralla, la bahía, este es el mar, la línea del horizonte, pueblo más bonito, Cataño, y las montañas en la parte de atrás. También, para darle interés, podemos hacerle unas nubes. Vamos a hacerle unas nubes. Unas nubes en el cielo. Fíjense que este dibujo es ciertamente hasta ahora el más complicado que hemos hecho. La forma irregular, orgánica de la nube, por la línea de contorno. Ya tenemos algo muy interesante. Ya tenemos nuestra muralla y tenemos nuestra garita.
La muralla tiene su pátina del tiempo. Ya la garita está vigilando la bahía. Pero al otro lado de la bahía se encuentra el pueblo más bonito de Puerto Rico. Por supuesto, estoy hablando de Cataño, donde vivimos y trabajamos. Aquí tenemos cómo hacemos el otro lado de la bahía. Bien chévere. Tiramos una línea horizontal de un lado a otro del papel, lo más derechita posible. Mister, ¿puedo utilizar regla? Sí, puedes utilizar regla, pero primero tírala sin regla y luego utiliza la regla, porque si no te va a quedar virada. Luego que tienes la línea del horizonte, se ve el otro lado de la bahía. Vamos aquí a hacer a Cataño. Aquí tenemos un de manera irregular, vamos a hacer la vegetación que se ve de Cataño al otro lado de la bahía. Tenemos la vegetación de Cataño encima de la línea del horizonte. Y luego vamos a hacer las montañas de Bayamón que se ven a lo lejos. Y ya tenemos dibujado parte del paisaje que se ve desde San Juan al otro lado de la ciudad capital, que fue en gran medida, la conocemos así de bonita como está, por el trabajo que hizo don Ricardo Alegría, a quien se le dedica la Semana de la Puertorriqueñidad. Él fue el promotor de que se cuidaran las estructuras coloniales antiguas en San Juan. Entonces tenemos nuestra garita, la muralla, la bahía, este es el mar, la línea del horizonte, pueblo más bonito, Cataño, y las montañas en la parte de atrás. También, para darle interés, podemos hacerle unas nubes. Vamos a hacerle unas nubes. Unas nubes en el cielo. Fíjense que este dibujo es ciertamente hasta ahora el más complicado que hemos hecho. La forma irregular, orgánica de la nube por la línea de contorno. Ya tenemos algo muy interesante. Ya tenemos el dibujo prácticamente listo. Si yo quiero, puedo añadirle aquí una silueta como si fueran unas palmas a lo lejos, pequeñas, para darle interés, pero no es necesario. Tengo mi garita, la muralla con su pátina, la bahía, la línea del horizonte, Cataño, las montañas de Bayamón y dos nubes. Compañero, eso ya es una composición muy fuerte, muy interesante, muy completa y te va a permitir colorearlo de una manera muy bonita. Cuando coloreemos, vamos a trabajar con lápices de color preferiblemente, pero también se puede hacer con tiza pastel. Vamos ahora a colorear la garita. Para hacerlo voy a utilizar fundamentalmente el color marrón, pero como estamos aplicando lo que hemos aprendido, voy a utilizar dos tonos de marrón. Marrón oscuro, marrón claro. Y además voy a matizar con estos tres colores: azul oscuro, gris y naranja. Si no tienes estos mismos, busca lo más parecido a eso. Ya tenemos nuestra garita, ahora yo voy a empezar a colorear y voy a utilizar el marrón oscuro y el gris para marcar las partes más oscuras de la garita. Vamos allá. Utilizo aquí el marrón oscuro marcando volúmenes. Estoy tratando de darle luz y sombra con el marrón claro y el marrón oscuro. Con el marrón oscuro me voy a los dos extremos de la garita, en la parte de arriba, reservando el más claro para el centro. Hago lo mismo aquí, me puedo ir a estos dos, a los más bajitos, ¿verdad? Pensando que tienen más sombra. Y lo mismo puedo hacer aquí, en estos tres rectángulos que tienen la base. Tengo estos tres rectángulos, tengo estas partes de aquí con el marrón oscuro. Puedo hacer lo mismo jugando con los volúmenes, de esto aquí. Fíjense que los hice de manera alterna. Marrón oscuro aquí, marrón oscuro aquí. Y luego puedo utilizar marrón oscuro en esta parte de aquí también abajo.
Fíjese que yo cuando coloreo lo hago suave. ¿Por qué? Porque voy a matizar. Luego voy a poner un color adentro. Si lo hago muy duro de primera intención, cancelo la cosa y no tengo variedad tonal, que es lo que buscamos. Aquí entonces paso también marrón oscuro. Ahora voy a utilizar el azul oscuro como una sombra interesante en las partes más oscuras que puse. Bien suavecito, porque yo no quiero que salga azul, yo lo que quiero es que salga como una sombra, que funcione como una sombra. Bien sutil, sin apretar, muy poco, muy poco, muy poco. Yo lo que quiero es que le dé un toque bien interesante, bien suavecito. Voy a tratar de hacerlo lo más parejo posible. Recuerde que lo que yo estoy haciendo, compañero, es una demostración. Quiere decir que tú vas a tener que terminar esto. No lo vas a dejar incompleto. Simplemente estoy dando la demostración. Observa que ya tengo marrón oscuro y azul en las partes que he seleccionado para darle volumen. Ahora, ¿qué voy a utilizar? Ahora voy a utilizar el color marrón claro. Otro tono de marrón, más claro. En otras partes de la garita. Puedo irme aquí. Puedo irme aquí. Puedo irme aquí. Incluso aquí. Fíjese cómo ya se ve la diferencia tonal. Me voy aquí también. En esta parte, aquí superior, se ve el contraste entre el marrón oscuro y el azul con el marrón claro que estoy poniendo ahora. Fíjese qué chévere. Puedo utilizar aquí el gris y hacer lo siguiente: marcar una división e irme aquí de gris, bien suavecito. ¿Viste? Es que esa muralla no es gris. Realmente era en su origen blancuzca porque se cubría con cal, pero con el paso del tiempo tiene toda esta pátina de colores. Vamos ahora a utilizar el marrón claro en estas otras partes. Voy cubriendo de marrón claro todo el resto de la garita, todo el resto de la garita, todo el resto de la garita, todo el resto de la garita. Vas a verlo en unos instantes. Continuamos con nuestro dibujo de la garita del viejo San Juan. Una vez tú tengas completado el trabajo de la garita con los dos tonos de marrón matizados, con el marrón claro matizado con el naranja y el marrón oscuro matizado con el azul, entonces vamos a trabajar la parte de atrás, la costa de Cataño y las montañas de Bayamón. Para la costa de Cataño vas a utilizar los dos tonos de verde y el amarillo. Para las montañas de Bayamón vas a utilizar el violeta, el gris y el blanco. Vas a matizar dentro de esas dos áreas para completar la imagen. Vamos ahora a completar nuestra imagen, nuestra garita del viejo San Juan. Que tenemos esa garita gracias al trabajo de conservación iniciado por el doctor Ricardo Alegría, a quien se le dedica la semana de la puertorriqueñida. Vamos a pasar azul, tiza pastel, con el filo. Azul claro a la distancia por la orilla, por la costa de Cataño. Manteniendo las bandas, nos vamos con un azul más oscuro en esta parte del centro. Y finalmente, en la parte de abajo, trabajamos con el filo, con el tiza pastel azul verdoso. Eso nos va a dar una variedad tonal que es lo que buscamos en el mar.
manteniendo las bandas, vamos a difuminar el azul claro, el azul oscuro o intermedio más bien. Fíjense como yo mantengo la banda, no lo uno. Y finalmente el azul verdoso. De esa manera tengo variedad tonal en el mar, en la bahía de Cataño. Ya tengo mi garita con la muralla, el mar con tiza pastel y las montañas de Bayamón y la costa de Cataño con lápiz de color. Ya tenemos nuestro dibujo casi completo. En primer plano tenemos la garita del viejo San Juan, acompañada por la muralla. En segundo plano tenemos la línea de la costa de Cataño y en tercer plano las montañas de Bayamón. Una composición en perspectiva. Para darle dramatismo a ese cielo vamos a utilizar tiza pastel. Vamos a imaginarnos que está cayendo la tarde y detrás de las montañas de Bayamón y detrás de este pedazo de la costa de Cataño vamos a utilizar tiza pastel con el filo. Coloreamos haciendo una banda pequeña, imaginándonos que el sol está cayendo detrás de esa montaña. Una vez yo tengo el amarillo, voy a utilizar el naranja. El naranja va por encima del amarillo. Y finalmente, el rosado o magenta. Observe cómo esas bandas van a parecer que el sol está cayendo de detrás. Voy a mantener las bandas, no los voy a mezclar todos. Voy a primero a difuminar la amarilla, luego la naranja y luego la rosa. Con cuidado me voy en la amarilla. Cuando difumino puedo irme por encima de lo que pinté con lápiz de color sin problema. No hay problemas ahí. Luego me voy con el naranja. Fíjense que se mantiene la banda. La banda yo la mantengo, no la elimino. Y finalmente el rosado. Mister, pero todavía falta el cielo. ¿Cómo se pone el cielo al atardecer? Pues se pone de un azul bien pálido antes de caer la noche. Así que nos vamos con azul, azul claro, por el resto del cielo. Con cuidado de no llevarme, ¿verdad?, las nubes, que las dejé en blanco y con lápiz de color le puse gris y azul en los bordes. Mire qué chévere va quedando. Eso le va a quedar espectacular en esta semana de la puertorriqueñidad. Ya tenemos nuestro dibujo de la garita del viejo San Juan terminado. Observe qué bonito nos quedó. Lápiz de color, tiza pastel, para conformar una imagen muy bonita de nuestra garita y la costa de Cataño y las montañas de Bayamón al atardecer. Si tú quieres añadirle algún toque personal diferente, podrías, por ejemplo, poner algunas estrellitas bien chiquititas, unos puntitos bien pequeños, color blanco. Podrías también poner aquí detrás una luna saliendo detrás de la nube. Podrías trazar una peseta y colorearla. Eso yo lo dejo a tu discreción. En esta semana de la puertorriqueñidad, este ha sido nuestro proyecto estrella. Espero que te quede igual de bueno que el dibujo anterior o hasta superior. Felicidades en la semana de la puertorriqueñidad y recuerda que nosotros somos boricuas aunque nazcamos en la luna.